Devocional en audio 21 de octubre. Gracias por poder ver, Señor. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se ha de prestar mucho cuidado a los párrafos de las Escrituras que son más beneficiosos para nuestro caso presente. Ha hecho Dios que tu cadena sea pesada, piensa en pasajes que hablen a esto. Ver Hebreos 12.7. El mismo sol puede esconderse en una nube, pero no salir del firmamento. Dios puede ocultar su rostro, pero no ha salido del pacto. Dios es como un músico, no tocará demasiado fuerte las cuerdas de su laúd, para que no se rompan. El consuelo de un creyente puede ocultarse como una semilla bajo la tierra, pero al final acabará brotando en una cosecha de gozo. Cuando el Espíritu de Dios se une a la palabra, será efectivo para salvación. Por medio de la bendición de Dios, su palabra se engasta en el corazón del ser humano, lo santifica y hace que dé apacible fruto de justicia. Cuando has sacado provecho de leer las santas escrituras, adora la gracia distintiva de Dios, bendice a Dios que ha traído luz para que puedas ver. Él ha abierto su tesoro oculto y te ha enriquecido con conocimiento salvador. Algunos perecen por no tener las escrituras y otros por no sacar provecho de ellas el que Dios pase por alto a millones de personas en el mundo y que en su amor te elija a ti el que las escrituras como la columna de nube tenga un lado oscuro para otros pero tú veas su lado luminoso el que esta palabra sea letra muerta para otros pero para ti sabor de vida todo esto debería producir un santo éxtasis de maravilla y hacerte desear tener un corazón de amor ardiente para Dios y la voz de un ángel para hacer que el cielo retumbe con alabanzas al Señor. Pero algunos piadosos pueden tener temor a no sacar provecho de la palabra que leen. Ah, sacarás provecho aunque no lo saques tanto como otros. La buena tierra produce un fruto variable. Los apóstoles eran tardos de entendimiento, el Espíritu Santo te recordará aquello de lo que tienes más necesidad. Traducido un texto por Thomas Watson, que el Señor les bendiga.